Señoras, señores, observen este magnífico ejemplar de Homo legensleges en su variante de lector cazador común. Fíjense bien en su aspecto decidido y en su manera de explotar infatigablemente a su presa a través de la estantería. Presten ahora atención a las delgadas extremidades superiores de este homínido. Como pueden ver, posee un pulgar oponible que apoya sobre el texto mientras, gracias a la agilidad adquirida por su delgado dedo índice, puede pasar todo tipo de páginas, incluidas las de los difíciles ejemplares de papel Biblia. De hábitos más bien sedentarios, se decide en ocasiones a contratar cazadores a sueldo que le envían por correo la víctima a su domicilio. Se le atribuye a este tipo de lector el seguimiento de su presa por bibliotecas y librerías de viejo durante largos periodos de tiempo. Tengan la bondad de mirar a continuación esta variante de Homo legens, que a diferencia del lector cazador, se define por una mayor dispersión en su acercamiento hacia los objetos bibliográficos. Caracterizado por hábitos recolectores, sus encuentros con los frutos de la literatura son más bien casuales y espontáneos. Más dinámico y con tendencia a hojear las publicaciones periódicas de hoja caduca, generalmente no busca a sus víctimas, sino que las encuentra azarosamente cuando, tras madurar en manos de otro lector, caen olvidadas y se interponen en algún lugar de su camino. Estudiaremos ahora algunos hábitos y costumbres de estas especies, no sin antes ofrecerles unos breves apuntes sobre fisiología de la lectura. Ahora, por favor, si son tan amables, presten atención a los ojos de estos individuos. Piezas claves en el desarrollo de lo que venimos denominando actividad lectora. Todo empieza con un leve movimiento pendular de las retinas. Poco a poco, la mirada se va sumergiendo, líneas adentro, lentamente, cada vez más adentro, se desprende de todo aquello que nos rodea, la temperatura, los sonidos se alejan, la tinta, hasta perderse en ese lugar. Desde donde solo se puede regresar bruscamente. Pueden observar que, en contraste con el movimiento imparable de los ojos, durante el tiempo destinado a la actividad lectora, los labios de ambos ejecutantes ni se inmutan. En la actualidad se considera grosero mover los labios al leer, sobre todo si se hace en lugares públicos. Si bien nos enseñaron la lectura obligándonos a leer en voz alta, con el paso de los años tuvimos que desaprender lo que nos describieron como una mala costumbre. Sin duda, porque ponía en evidencia nuestra aplicación y esfuerzo. Ello no impide, sin embargo, que los músculos cricoaritenoideos y cricoiteroideos, tensores y constrictores de las cuerdas vocales y de la glotis, estén activos mientras leemos. A pesar del silencio aparente, la lectura permanece inseparable de las mímicas labiales y las actividades vocales del individuo. Hay textos, de hecho, que solo deberían ser murmurados o susurrados. Otros que sería preciso poder gritar o martillear. Veamos un ejemplo. Nuestro lector, que se encuentra en estos momentos en el metro, se dispone a leer la primera elegía dubinesa de Rilke, entre las estaciones de Sol y Gran Vía. Esta es la imagen de tan grandioso momento. Si ampliásemos el volumen de dicha situación, observaríamos
que lo que realmente está ocurriendo es... ¿Quién si yo gritara desde los órdenes angélicos me oiría? Y suponiendo que un ángel me abrazara súbitamente contra su pecho, mi ser quedaría extinguido por su existencia más fuerte. Todo ángel es terrible. Otro relevante aspecto de la lectura en lugares públicos es el curioso fenómeno que se produce con frecuencia en compañía de alguien que no lee. Me lo temía. Es que yo voy por la página 123, ¿sabe? Pero, aunque ahora todo parece muy bonito, no se fíe. No sé, porque ayer me senté al lado de un lector que iba leyéndolo y al final el padre de Arbiu termina por impedir la oda y Laura sufre un terrible accidente.